Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, porque ahora les voy a hablar del nuevo Chevrolet eh, Corvette Zora y como dice aquí el título, tecnología híbrida y, de, y más de 1000 CB para volar incluso más allá del ZR1. Bueno, luego de todos los rumores eran completamente ciertos. Chevrolet todavía eh, tiene una bala más en la recámara que va a llevar el, el legendario nombre Zora eh, en una última variante que unirá a lo mejor del E-Ray y el ZR1 en el supercoche eh, estadounidense definitivo. Y bueno, ahora sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos, el nombre Corvette Zora se barajó eh, desde los primeros pasos del actual Corvette C8 como sello para la variante más prestacional de esta generación del famoso eh, superdeportivo americano y bueno, se hablaba de un coche superdeportivo que, co que combinaba el famoso bloque tipo V8 de General Motor con un tremotriz híbrido para sobrepasar la potencia 1000 CV. Y bueno, pero luego llegó el ZR1 con su propulsor tipo V8 LT7 de 5,5 litros que tiene como potencia 1064 CV sin electrificar. Y muchos y mucho creían, como yo por ejemplo, que a, aquí estaba a la cima de la línea Corvette de estas generaciones. Y bueno, al fin y al cabo el ZR1 siempre eh, tuvo aquel papel en otras generaciones. Y bueno, pero luego de toda la realidad se estaba delante de, de todo el mundo en este todo este tiempo. Y bueno. Eh, los rumores de un Corvette Sora eh, que, te, que tendría como potencia 1000 CB y un sistema híbrido eran completamente ciertos, ya que por primera vez Chevrolet eh, se sacó de la manga una cuarta variante, un cuarto nivel de prestaciones para su actual modelo Corvette que va a llegar mucho más lejos de lo que eh, hizo el ZR1. Y bueno, un Corvette Sora que eh, parece estar bastante cerca tenor de las imágenes que los espía de esta misma página web o sea que en entrever España eh, eh, le acaban, de, acaban de hacer precisamente a un ejemplar eh, afinándose ya en el Nordburg Y bueno el nombre Sora por, por el momento no está ni siquiera confirmado pero lo que queda claro es que está que esta versión va, eh, va, eh, va a llevar mucho más lejos, la fórmula del Corvette se te reúne y bueno, lo hace por el momento compartiendo buena parte de su aspecto, incluyendo su carrocería ensanchada y más agresiva, aerodinámica a través del brutal alerón o spoiler, como quieran decirle, posterior y sus cuatro tubos de escape o salida escape o escape, como quieran decirle, aunque aquí con un aspecto claramente alejado de la producción y bueno, como sabemos, la verdadera revolución, por lo tanto, llegará de la mano de su mecánica, ya que este Sora eh, unirá en un mismo coche lo mejor del ZR1 y el Corvette E-Ray eh, híbrido y, bueno, el brutal... Eh, eh, motor Biturbo tipo V8 5,5 litros y cigüeña el plano eh, que tiene como potencia 1064 cb y el sistema híbrido ligero el segundo junto a la llegada de una de la tracción total y bueno, si las matemáticas son tan simples como para sumar las dos partes se podría hablar de una potencia que tendrá 1224 cb eh, a las cuatro ruedas para poder eh, tener como aceleración de 0 a 100 km por hora eh, dos segundos, y bueno, palabras mayores para el que apunta a ser ahora sí el Corvette más rápido y salvaje de la historia y en general el coche deportivo americano definitivo. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.